I ara aprofitaré per fer el tuit de que ja estem en directe i farem també una mica de Telegram de promoción. I ja estem en directe. Molt bé. Pues una nit més aquí aquest nom que ens vam inventar, el de Confi, perquè hi ha confiança i alhora estem confinats. Amb l'Albert, un dia més. Què tal, Albert? Com estàs? Molt bé, anar fent. Avui tens mala connexió, veig, eh? Surt vermell, eh? Avui el... Bastones. també a Sí, la... ahir també sortia vermell. Sí, no, però aguanta, aguanta. A la Marina. Marina Bou, com estàs? Què tal? Molt bé, i tu? Molt bé, molt bé. I avui tenim un plaer i un honor de tenir amb nosaltres una de les persones que desperta, jo crec, que més interès a les dues bandes de l'Ebre, al Principat de Catalunya i també a Madrid. Gonzalo Boye, què tal? Bona nit, com estàs? Buenas noches. Aquí, encerrado. Encerrado. Bueno, tu tens una feina que et permet bastant treballar des de casa, no? Bueno, depende. Algunas cosas se pueden hacer de casa. En realidad, la mayoría se podrían hacer por videoconferencia. Claro. Solo que durante 2 años ni la Audiencia Nacional ni el Tribunal Supremo lo ha permitido, ¿no? Certament. Tampoco el Constitucional y tampoco el Parlamento de Cataluña. Clar, i a més, tu deus estar bastant acostumat per això a fer molta videoconferència. Un dels teus clients és el Carles Puigdemont, i sí que és veritat que viatges molt, però ara, clar, ara no queda otra, no? Bueno, hay que estar a lo que estamos. En estos momentos hay un problema de salud pública y todos tenemos que ser corresponsables de la solución, ¿Y cuántos días has estado sin salir de casa? O sigui, allò que dius, comptem des del principi a fi, no compta ni la basura, eh? o sea, el mayor tiempo que estuve sin salir fueron 8 años, És pero no veritat. Bona llegaron. aquesta. La verdad. A mí el confinamiento no me produce ningún miedo. Clar, per qui no ho sàpiga, Gonzalo Boye va estar 8 anys a presó, eh? Injustament, perquè et van vincular amb un cotxe i una cosa d'eta que molta gent ja sabrà. I clar, o sigui, tu has patit un confinament molt més greu, diguéssim, molt més profund que aquest. Sí, sin ordenador, sin nevera. Sin mi familia, sin nada. O sea, Claro. lo tanto, a ver, yo entiendo que la gente lo está pasando mal, a todos nos molesta la situación, pero es lo que hay. No Claro. queda otra. Y insisto que creo que el concepto que hay que manejar claramente es el de la corresponsabilidad. Sí. I a Madrid s'està fent. Com ho veus? Perquè tu estàs a Madrid, no? Sí. Què tal la gent? Es porta bé o no? Bueno, yo una vez a la semana me toca hacer la compra y me toca ir al despacho por si hay correos, si hay faxes, que lo han habido. Yo creo que hay gente que se lo está tomando muy en serio y otra gente, como en cualquier sitio, que no se lo está tomando en serio o no está entendiendo de qué va esto, ¿no? Clar, per exemple, avui hi havia una notícia, no sé si sabeu, Marina i Albert, que a Granada, Ah, sí, que s'han juntat per una pedida de mano o algo Una així, no? pedida de mano, pues van fer una festa 100 persones. I bueno, pues va anar la policia local i com que hi havia tanta gent, la policia local no podia... Va haver de trucar a la Guàrdia Civil per portar més gent per dissoldre aquella concentració. Tu, Albert, que ets mosso, no sé si t'has trobat una concentració tan gran, no? Bueno, mira, des de dissabte estem veient de tot. Sí? Vull dir, sí. Hi ha una mica de responsabilitat. És que també us he de dir que hi ha alguna mesura que és absurda. El tema de no poder anar al terme municipal veí. Hi ha municipis que tenen 1 km² de terme municipal. Li estan dient a aquesta gent que no surti d'un quilòmetre quadrat quan és tot municipi. Fer esport amb 1 km² és impossible. Home, O clar, és... perquè pensen en els grans municipis, no pensen en els petits que Clar, s'acumulen de es pensa tot amb òptiques de les grans ciutats, moltes vegades. Vull dir, no es compta amb la gent. Hi ha municipis que, per exemple, us fico un exemple, Viella i Mitjaran. Viella supera els 5.000 habitants, però el que és Viella, el nucli, no arriba als 3.000, perquè té Viella, té Obert, té Montcorbau. Realment, el terme municipal sí que supera els 5.000, però la població no és aquesta. Clar. I ens trobem, doncs, després que la gent tampoc, clar, no hi ha fites a cada caminet que limita el terme municipal. I et trobes amb gent
Ah, he passat de municipi, no me n'he pas assabentat. Ah, i els has de multar? Els avisem, perquè dius, mira, esteu, perquè després es queixen del poble de veí, i tu, què t'ha passat? Ha vingut al nostre municipi. Dius, Ets un mosso benevolent. Intentem ser-ho, sí, sí. I a Xile, com tu que ets xilè, tens una mica contacte amb gent d'allà de com està vivint la pandèmia o no? Sí, lo sigo muy de cerca y me parece que tampoco el gobierno está allí actuando de forma correcta, es decir, han hecho un sistema muy extraño por ayuntamientos, por lo que serían juntas municipales, unas confinadas, otras desconfinadas, es un sistema bastante caótico y yo creo que al final se va a ver que ese no es la solución, ¿no? Clar, a més s'havia dit, o s'havia alertat de que Sud-amèrica patiria molt la pandèmia, sobretot per un sistema sanitari una mica més fràgil, per tenir un sector de població una mica més al llindar de la pobresa. No sé si aquestes coses són certes o està aguantant bé o era una cosa molt... Bueno, te pongo un ejemplo. En Guayaquil no quedaban ataúdes. Això és a Ecuador, no? Sí, sí. Había un problema de salud pública. Yo estaba hablando con una tía mía que vive en Guayaquil y me estaba contando cosas gravísimas. Caramba. Porque son estados con una escasa infraestructura pública y con unas condiciones en las prisiones, en los propios hospitales, en unas condiciones de salud bajísimas. Y bueno, y estamos viendo países que tienen incluso un estado más fuerte como el Brasil, gobernado por un demente que ya hemos visto, no sé, yo he visto en imágenes recientes de su nuevo ministro de Salud que no sabía ponerse una mascarilla. Sí, sí, de fet, va destituir a l'equip d'experts, no?, perquè li deien coses que ell no volia sentir, no? És aquest el nivell. A mi a l'Equador m'ha explicat una amiga que és d'allà, o sigui, no ho he llegit enlloc ni ho puc confirmar 100%, potser és una història que corre o potser és veritat, ho hauríem de buscar. Però em comentava que dels primers casos que van arribar de gent infectada amb coronavirus, un d'ells era un turista espanyol que sabia que tenia, però no va voler perdre el viatge i va anar a una zona de on hi ha indígenes. Ah, sí? Hòstia. I va fer tot el viatge en barca, no sé quantes hores en barca, tal, no sé què, per fer pues, el típic turístic i que fan d'anar a veure doncs, això, zones indígenes. Clar, això sí que pot ser una tragèdia gran, perquè... Bueno, hi havia aquella imatge... El sistema immunològic d'aquesta gent no és el mateix que el que té algú que viu en una gran ciutat o... Jo me'n recordo, no sé si l'heu vist, Albert, Gonzalo, Marina, aquella imatge era un vídeo de la televisió de Perú, no?, que es veia a una periodista preguntant a un turista espanyol i deia, no, però si no passa nada, no? I no sé si aquell vídeo, no sé si el recordeu, però era... Tota la família, que sí. Al principi de tot, sí, una família sencera. Sí. Que no havien anat a Perú per quedar-se tancats a l'hotel, que anaven allà i que anaven a visitar. Que si no, que els haguessin dit a l'aeroport i tornaven. Sí, sí. Ara, haig de dir que tenien molt accent català, Aquella família tenia molt accent català, I vaig pensar, bueno, o valencià, però sí, vaig pensar, ui, mare meva. Escolta'm, la gent anirà, per cert, que hi ha molta gent al chat que ens està parlant i m'agrada saludar-los, ho faré ràpidament. Tenim la Mai Purificació, ens diu bona nit, l'Aranxa, la Rosa Mari, el Víctor, RP, el Xavi, Pijuan, en Sergioles, l'Eva, el Carles, l'Eva B, el Frederic, el Dan Sal, la Filomena, el Jaume Estragués, la Rosa Mari, no sé si em deixo algú, Dindi, la Dindi, el Josep Maria Clavero, mira, el deu ser el Xema, Sí, 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 és el Xema, que està connectat també al xat. La Montse, l'Àlex, la Xusi Carretero, tota aquesta gent ens saluda. Bé, parlarem una mica de tot, Gonzalo, però avui hi ha hagut una notícia que sí que la comentarem breument, que és... És un també de les persones a qui representes, en aquest cas la Laura Borràs, que justament avui hi ha hagut aquest informe de la Sindicatura de Comptes i que ja heu dit que l'utilitzareu, perquè justament a la Sindicatura de Comptes queda demostrat que no es van fragmentar aquests suposats contractes, que a més també amb la Laura Borràs, que va estar aquí, no sé, fa un parell de setmanes, la vam tenir aquí, explicava que la Guàrdia Civil
tenia aquell párraf en la seva descripció de no hemos hallado ningún tipo de delito, pero le mandamos todo a la jueza para que lo encuentre, para que lo escriba. ¿Cómo está esta situación que es noticia hoy, Gonzalo? Bueno, yo creo que una de las cosas que nos quejamos siempre de las fake news y estamos viendo que muchas veces lo que hay es falta de diligencia. Es decir, el informe del síndic nosotros lo leímos en su momento detalladamente y lo que viene es a decir que revisa todo el periodo contractual que afecta a la investigación del Tribunal Supremo. Uh-huh. No coinciden ninguno, ellos determinan que hay 5 contratos que en su criterio, con la ley del 2018, estarían fraccionados por criterios administrativos. Bien, el problema es que estos contratos son anteriores al 2018 y se regulaban por otra norma, y lo sorprendente, porque los medios no están informando al respecto, es que esos contratos no tienen nada que ver con los contratos de los que le acusa la Guardia Civil. Es decir, el síndic ha establecido que los contratos que son la base por la cual está imputada Laura no están fraccionados. Ahora, les voy a poner un ejemplo de lo que ellos consideran un fraccionamiento. Y es un contrato de limpieza que, como se repite año a año, consideraban que de acuerdo a la normativa tenían que licitarlo, un contrato de 7.000 euros anuales. Y que estaba dado a la misma persona o a la misma empresa cada año. Bueno, eso puede ser, sería una irregularidad administrativa y me imagino que en todas las administraciones debe pasar que la persona de la limpieza pues le renuevan el contrato año a año y nadie llama a una licitación para un contrato de esas características. Ahora, lo fundamental, ellos no ven bajo ningún punto de vista la existencia de un delito, ¿verdad? El delito por el cual se le investiga es el delito de malversación, es decir, hacer un mal uso de los dineros públicos. Uh-huh. Y el síndic no llega a esas conclusiones, es más, ni siquiera plantea la existencia de un ilícito penal. Entonces, bueno, son las ganas que tienen algunos a Laura y en otros casos, francamente, la falta de ética profesional. Aquí ja anava jo, no? Tu, clar, t'has trobat de cop i volta, no sé si t'haguessis imaginat fa 5 anys que estaries tan involucrat amb el procés català i defensant a tants polítics independentistes, però ja tens, o sigui, ja tens la pell curtida, diguéssim, com per poder imaginar que hi ha uns objectius que cal abatre, no?, per part de l'Estat i que has de defensar gent a vegades amb no sé si dir per temes surrealistes, no?, o que no s'aguanten, no? Bueno, mira, yo solo digo una cosa y pongo, por ejemplo, ha habido un pleno del Tribunal Constitucional la semana pasada, sí, de manera telemática, sí, por videoconferencia. El presidente del gobierno español está dirigiendo el país a través de videoconferencia. Y nunca se me va a olvidar que el día 2 de noviembre de 2017, cuando comparezco en la Audiencia Nacional, se me dijo, y así está publicado por excelentes periodistas, que no existía en el ordenamiento jurídico español una norma que permitiese tomarle declaración a los exiliados por videoconferencia en Bélgica. Yo incluso les mostré hasta la ley de enjuiciamiento criminal donde está la norma y les daba lo mismo. Es decir, a lo largo de este tiempo, ¿qué es lo que he aprendido? Es que hay peleas que no valen ni la pena darlas, porque en realidad es perder el tiempo y es cabrearse y es cargar de energía negativa cuando lo que quieren decir, lo van a decir. Les pongo un ejemplo. Si se levanta el estado de alarma, es el caos. Pues no es así. No es así, ¿no? No es así. Las leyes están ahí. ¿Hay alternativas? Claro que las hay. ¿Por qué no se utilizan? Bueno, pues porque ahora no toca hablar de eso y evidentemente nadie va a poner en riesgo la vida de nadie. Pero sí le puedo decir una cosa. Hace 2 meses atrás se llamó de todo al presidente Torra por exigir el confinamiento total. ¿Cierto? Después hubo que adoptarlo. Después, el presidente Torra dijo, hay que hacer esto. También, que estaba demente, poco menos. Poco menos. Y resulta que al final han sido los criterios que se han ido imponiendo. Yo creo que hay una parte de la nueva normalidad que no deja de ser preocupante, porque incluso puede ser hasta preconstitucional. Y ahí estamos viendo a mucha gente aplaudiendo con las orejas
y dispuestas a renunciar a derechos que han costado mucho ganarlos a cambio de una supuesta seguridad médica. Sí. No, y alguien me garantiza la seguridad médica, preferiría que me lo ponga por escrito, lo firme y lo lleve al notario. Bueno, siempre ha sido un pretexto que se ha usado en la seguridad médica, la seguridad también cuando hubo los atentados de las Torres Gemelas, cuando, bueno, siempre ha sido el pretexto que se ha usado, ¿no?, para tener un poco collados a... De fet, és el que fan... Ho hem comentat altres vegades. Jo crec que realment l'estratègia de l'estat espanyol és evitar que Catalunya torni a demostrar una vegada més, com van demostrar el 17 d'agost del 2017, que era un territori que es podia autogestionar totalment amb els seus serveis mèdics, amb els seus serveis de seguretat, i no volien tornar a fer el ridícul internacional una vegada més. Bàsicament, l'estat espanyol utilitza aquesta estratègia dia sí dia també. No, i a més, Marina, una coseta. Toca el micro a la cremallera i fa una mica de soroll. Perdó, i fa soroll, perdó. Sí, sí, ara, millor així. O baixa-te-la no, o no portes res sota. Esperem que no, no? Sí que porto. Però... Vale, no, ja està bé. Com molt de pijama, el que porto. I, Boye, una de les coses que també, així com t'ha tocat defensar i dius ja no val la pena, no? Suposo que el discurs és que on val la pena lluitar és Europa, entenc, no? Si a la justícia espanyola fa el que vol, és el que ens queda, no? Bueno, nosotros siempre dijimos que la respuesta pasaba por Europa y hasta el momento lo hemos ido demostrando una y otra vez. Es decir, ahí hay tres eurodiputados, o sea, nosotros, de nosotros se han reído muchísimo a costa de estos tres eurodiputados que nunca lo iban a hacer. Uy, sí, se han reído, sí. Mientras no pasasen por Madrid a jurar la Constitución, no iban a ser eurodiputados y llevan meses siéndolo. Sí, y la otra cosa sí, que también debes saber que has notado es... Des de que estàs tan implicat amb els polítics d'aquí, t'ha tornat una mica també... Tu també t'has convertit en objectiu, no? Tenim la prova d'acabar entrar al teu despatx, al bufet, agafar-te el mòbil, no?, que et van agafar, o l'ordinador, no? Ara no sé què et van agafar, oi que sí? El correo electrónico y el móvil, sí. Exacte. Tu també ets una diana, ara. Bueno, eso es algo que nosotros anticipamos. Hace más de un año dijimos, van a pasar estas cosas, están ahí publicadas, yo las dije abiertamente, era previsible, es que no es una estrategia nueva, es una estrategia que se viene usando desde hace mucho tiempo y se usa en muchos países. Es decir, bueno, yo creo que es obvio que si no puedes, terminas matando al mensajero y eso es uno de los objetivos. Ahora, la cuestión es que uno se deje intimidar o no. No, això és el que t'anava a preguntar. Has tingut por alguna vegada? O no, tu que ja has estat a presó, ja no tens por. A veure, yo creo que el no tener miedo es de irresponsables. La cuestión es si uno es capaz de controlarlo. Claro. Y yo creo que, o sea, a mí me preocupa mucho la gente que no tiene nunca miedo, porque son gente peligrosa. Pero, evidentemente, si uno lo puede controlar, pues tiene que estar tranquilo, o sea, las cosas terminan poniéndose en su sitio, sea antes o después. Podemos tardar 10 años, podemos tardar 3, pero al final las cosas terminan siendo como son, ¿no? Clar, mira, al chat tenim preguntes. Senyor Boye, avui el Tribunal Constitucional Espanyol admet a tràmit els recursos dels presos polítics contra la sentència del Suprem. Creu que ho ficaran en un calaix, com ja han dit els mateixos presos, perquè no arribi mai a Europa? Bueno, es una forma... Yo voy a repetir un poco lo que ha dicho Jordi Pina hoy. Sí. Es sorprendente que todos hayan sido admitidos a trámites cuando el porcentaje de recursos admitidos a trámite en el Tribunal Constitucional es bajísimo. Es bajísimo, es ínfimo, es un 1,5%. Y resulta que ahora mira por dónde todos han sido admitidos a trámites. Yo me alegro. Otra cosa es que me crea cómo va a resultar esto. Ahora, el Tribunal Constitucional... ha dado una respuesta rara, ¿no? ¿Esto cuánto tiempo lo pueden alargar? Más o menos lo que quieran. Ho dilatarán tot el que vulguin. És que, de fet, bueno, és el que volen fer aquesta gent. És que no, los plazos del Tribunal Constitucional no están tasados. Es decir, hay veces que resuelven en sábado y hay veces que no resuelven en años. Ostres, de fet, aviam si hauran de tornar a fer, espero que no,
una altra vaga de fam, perquè la primera que van fer justament era per fer una pressió a la justícia espanyola perquè accelerés el procés. No sé si ens trobarem en un escenari similar. Els hi rellisca, vull dir, això, l'estat, a ells els hi rellisca realment. Però vull dir, és que encara se n'alegrarien, o sigui, que els afectés a la salut i que si juguessin la salut per reclamar els seus drets encara s'ho passarien com un divertimento, perquè és així de miserable que ha estat. Yo creo que en una situación como esta es una medida que es más simbólica que real lo que vayan a conseguir y el daño para ellos. A ver, ahí no hay ningún chaval. Estamos hablando de gente madura que no puede estar arriesgando, a mi juicio, la salud por una cuestión que es muy valiosa, es muy útil, pero que no va a conseguir nada con un tribunal como el Constitucional, como tampoco lo iba a tener con el Supremo, ¿no? ¿Tú els recomanaries que no fessin aquesta mena de pressió d'estratègia? Yo creo que no, que lo mejor es no hacerlo, o sea, porque no va a conseguir ningún resultado exceptuando un daño propio. Com s'hauria... Ai, perdó, que no vull tallar les preguntes al xat. Digues. No, jo em pregunto quina alternativa de pressió, tu, Gonzalo, que tens experiència i molts anys ja... Yo creo que el Tribunal Constitucional le pasa más o menos igual que al Supremo. Son inmunes a las presiones y eso es un tema que en una situación de normalidad a mí me parecería lo correcto. Claro. Es decir, creo que los tribunales tienen que ser inmunes a las presiones y tienen que ser imparciales también y tienen que no tener agenda política. Es decir, en un escenario ideal, creo que dentro de ese escenario ideal estaría el que un tribunal no se deje presionar. La Montse Gil pregunta, ¿quan tornarem a menjar crispetes? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer ahora es terminar este proceso de sanitario que estamos viviendo y a partir de ahí pues empezará todo de nuevo. Claro. Y yo confío en que también haya un planteamiento nuevo. ¿Qué quiero decir con nuevo? Pues dentro de esa nueva normalidad sería muy interesante que no hubiera persecuciones, sería muy interesante que se entendiera que la gente tiene unos determinados derechos, sería muy interesante que la respuesta del Estado al sacrificio que han hecho todos los ciudadanos en España, en Cataluña, en otros países de Europa, pues tuviera como respuesta un mejor Estado, ¿no? Clar, però això sí que, de la teva resposta sí que deduïm que la pandèmia ho ha aturat tot, també. O sigui, aquella gent que ara diu, no, ara, primer això i la independència ja serà un altre tema. Més quan solucionem això. Ha trabat moltes coses, no? ¿Por qué? Bueno, porque... Yo creo que lo que se ha puesto de manifiesto es que creo que si hay algo que está claro es que las realidades de esta magnitud como la que estamos viviendo se manejan mucho mejor en cercanía que en lejanía, se manejan mucho mejor en unos ámbitos más conocidos, en unos ámbitos más homogéneos. Es decir, yo creo que la propia Alemania lo está demostrando, es decir, hay una coordinación por parte del gobierno federal y hay una actuación por parte de los Länder específicamente en función de su realidad. Es decir, no es lo mismo la realidad de Berlín que una realidad de Bavaria, donde hay unas ciudades industriales y hay otras ciudades, sectores muy agrícolas, ¿de qué le vas a confinar si pasan meses sin ver a nadie? Claro, claro, claro. O sea, es una mica... Tiene que transar en determinadas cosas y otras yo creo que hasta se refuerzan. Clar, de fet, s'ha dit, i això està estudiat per ciència política, que com més petita és una estructura, sol ser més eficient o treballa millor de cara als ciutadans. Fins i tot vaig entrevistar a un economista que no té molta, no té cap sospita de ser un independentista clatarat, com el Santiago Niño Becerra, i justament ell explicava que una Catalunya amb molta més autonomia o directament amb la sobirania plena segurament hagués actuat més ràpidament i amb més eficient que no pas formant part d'un tot com era dins de l'estat espanyol. No? Bueno, sí que... Te pongo un ejemplo. Cuando se cerró Igualada, sí, todavía hay gente buscándola en el mapa.
Madrid. Claro. Probablemente al revés pasa lo mismo. Es decir, las realidades son las realidades y yo creo que esta crisis que estamos viviendo y esto recomenzar, o sea, miren, 2 años impidiendo y riéndose del presidente Puigdemont y del conseller Puigneró con el tema de la identidad digital. ¿Cuán bien nos hubiese venido tener eso en marcha? Sí, sí, pel control de la pandèmia, pel control de la pandèmia. De fet, vamos hacia allí, no? També vaig com que el meu dia a dia és anar entrevistant a gent, vaig parlar amb una de les persones del grup d'experts de la Generalitat, coordinat per l'Oriol Mitjà. En aquest cas estava especialitzat en el tema de les noves tecnologies i com aplicar la tecnologia per exemple, controlar una pandèmia. I això ja està, o sigui, realment anem cap aquí. I m'explicava aquesta aplicació que a través del Bluetooth, no, ens detectarà la proximitat de persones amb qui hem estat i si hi ha algú que ha estat que és positiu, ens avisarà, no? Anem bueno, fins i tot hi havia l'aplicació aquella que no, al final no sé com va acabar, però el que tossies i et detectaves també? I era... Sí, això, sí, anem. Bueno, ahí yo creo que hay que ser muy cautos también porque existe la tecnología, está disponible la tecnología blockchain para poder garantizar determinadas cosas que son fundamentales, ¿no? Es decir, nuestros datos son nuestro patrimonio. No podemos darlo al Estado así como así. Claro. Y tampoco lo necesitan para combatir una pandemia. No necesitan todos nuestros datos, necesitan unos muy puntuales y por un tiempo muy concreto. O sea, creo que todo eso es importante. És que totalment, perquè és que a més estàs donant una carta blanca, estàs donant un xec blanc a l'Estat amb unes dades que utilitzarà quan vulgui, en el moment que vulgui, per utilitzar-les contra teu. No només per això, vull dir, tenen l'excusa perfecta i com que ho han fet una vegada, ho faran quan vulguin. Sí, bueno. Pero, por ejemplo, nuestra información, si ahora nos toman una muestra para hacernos el test del COVID-19, evidentemente eso es una muestra de sangre. Esa muestra de sangre conlleva, entre otras cosas, nuestro ADN. Eso, mal utilizado, también nos podría, por ejemplo, el día de mañana impedir tener un seguro de vida, porque tal vez podrían determinar que tenemos alguna genética que vaya a presentar determinadas enfermedades. Claro. Estoy poniendo un ejemplo. Otro ejemplo es el tema de la utilización. En España se está construyendo desde hace muchos años un banco de ADN para investigación criminal. Bueno, pero por esta vía podrían conseguir el ADN de todos los ciudadanos españoles, claro. Con lo cual habría una cantidad de gente que habría entregado su ADN para una prueba médica y termina sentado en una cárcel. Claro. Aquest expert, per això, de la Generalitat, em deia, sí, però per què no tenim la mateixa exigència amb Google o amb Amazon, que també ho saben tot de nosaltres? Quan és un govern, hem de dir, ai, cuidao, i per què no amb Amazon o, jo què sé, amb Netflix? També hauríem de tenir... Cuidado, porque aquí hay como 3 modelos, ¿eh? Ajá. Por una parte está el modelo, digamos, chino, en el cual el Estado coge los datos. Por otra parte está el modelo, digamos, norteamericano, en el cual unas empresas cogen los datos. Pero hay una tercera vía, que puede ser el modelo europeo o catalán, porque los que lo han planteado primero han sido catalanes, que es que el ciudadano es el que tiene los datos. Y yo creo que entre el modelo chino y el modelo norteamericano me quedo con el modelo catalán de mis datos son míos y te presto ese trozo de datos que tú necesitas para una cosa, una puesta en común de algo determinado, pero no te puedes llevar mis datos, ni tú como Estado, ni estos señores como empresarios. Pues això és molt interessant. De fet, el model europeu que ell deia, també, o català, perquè realment ho estan treballant aquí, com molt bé diu el Gonzalo, era que també fos voluntari. És a dir, que tu, que es basa en la voluntarietat, que tu pots obrir o no aquest Bluetooth. L'Estat t'ho demanarà que l'obris, però que si no volia, si no vols, no et pot obligar. Això també era una altra cosa que comentava, no? Sí. La cessió voluntària de datos.
La hacemos todos los días cuando leemos la prensa y después nos están mandando publicidad que no queremos ni necesitamos. Totalment, totalment. Sí. Hi ha moltes preguntes al xat, eh? A veure, que tiro amunt, perquè ja, com que és una conversa molt interessant i ens van sorgint preguntes, intento rescatar alguna. Per exemple, clar, algunes ja són de coses que hem comentat abans. Per exemple, la Sara diu, estàs sorprès de que el teu amic Jaume Sens hagi, doncs, com ho pregunta, diu, estàs sorprès del teu amic? Diu, simplement diu això, si estàs sorprès ara que estava pues, amb un partit de govern a Madrid, o no? A los amigos se les respeta, se les quiere y se les defiende siempre. Molt bé, molt bé. Més preguntes. Els pactes de la Moncloa fan pudor, diu. Més avui amb la Inés Arrimadas. Què en penseu? Bueno, El pacto de la Moncloa a mí me suena a viejuno. Yo creo que lo que hay que ver es primero qué es lo que queremos construir. Aquí la gente habla de reconstruir, que es como pegar los trozos de una taza que se ha roto. Esa taza nunca va a ser la de antes. Yo creo que lo mejor es fabricar otra nueva. Diu, durant el temps, la Xusi Carretero pregunta, durant el temps del que ara té el Tribunal Constitucional aquest recurs i que diu que ficarà el calaix, es pot fer algun recurs a Europa? No. No. O sea, no, perquè per poder ir al Tribunal Europeu de Drets Humans hay que agotar la vía interna. Y para ir al Tribunal Europeu de Justícia, pues habría que plantear una cuestión prejudicial, pero eso en su día no se hizo. Què hi ha de cert, diu el Tino Romeu, que els juristes... Què hi ha de cert en què juristes diuen que el Constitucional alemany s'ha situat ell mateix per sobre del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i que això suposa una invitació que altres constitucionals també ho facin? Bueno, yo creo que la sentencia de ayer del Tribunal Constitucional alemán no es de las más acertadas que tiene. Uh-huh. Yo no creo que se sitúe por encima, lo que ha hecho es situarse un poco al margen. Y en una interpretación muy peligrosa del derecho de la Unión y sobre todo muy pro euroescéptica. Sí, es de un punto nacionalista alemán, ¿no? Pero ni eso, porque el auténtico proyecto alemán es Europa. Es decir, quienes siempre han estado empujando la Unión Europea han sido Alemania. Sí. Y esto es una posición un poco extraña porque se corresponde con unos sectores bastante minoritarios en Alemania, ¿no? El Guillem diu, Boye, creu que es reactivarà en algun moment una finestra d'oportunitat com la que vam tirar a la brossa el 2017 en un futur pròxim? És a dir, no. Que si hi haurà algun... Potser la pandèmia pot servir perquè hi hagi un nou embat independentista o alguna cosa així? Yo creo que va a depender de que los ciudadanos entiendan y saquen las consecuencias lógicas después de todo esto, ¿no? Molt bé. Senyor Boye, diu l'Aranxa Pujol, podríem aconseguir la independència com a damnificats de la justícia espanyola des d'algun estament internacional? Hosti, quina pregunta. Yo creo que los organismos internacionales, las instancias internacionales no están para eso, o sea, es decir, no le puedo llevar la causa a ningún tribunal para que declare la independencia de Cataluña. Yo creo que es una cosa que hay que ganarla en el día a día y en la construcción de una realidad y un entendimiento con los vecinos, ¿no? Claro, y en la calle también, ¿no? Y ahora que això és el que ara, sí, una de les forces més importants de l'independentisme i de tot el procés que ha sido la calle. Ara, amb aquesta nova normalitat que parla la gent, de que ens farà por sortir al carrer i tocar-nos i juntar-nos, que també és vull dir, responsabilitat, eh? Però no sé fins quan ha de durar tot això. Bueno, yo creo que van a haber formas de hacer las cosas que no van a ser como antes, pero bueno, tú imagínate si en una diada hay que mantener la distancia de seguridad, pues lo que había en diagonal pues se puede transformar en una manifestación de muchos kilómetros y puede ser hasta más brutal, o sea, yo creo que hay que darle la vuelta, ¿no? Claro, muy bien. Las cosas desde la perspectiva positiva porque, a ver, no vamos a estar siempre en casa y además yo creo que viene un momento muy convulso en la historia de España en términos generales, o sea, económico seguro. Sí. El tema catalán, el tema vasco y está el tema de que aquí va a haber gente que va a empezar a pasar hambre. Claro,
No, no, ve una forta. De fet, les prediccions que ha enviat justament el mateix Ministeri a Europa ja pinten un panorama bastant complicat. El Xavi Pijuan, senyor Bolle, se sent decebut per la lentitud d'Europa, entenc que de la justícia europea? Bueno, yo creo que la justicia no tiene que tardar ni puede precipitarse, tiene que ser en sus términos. O sea, a ver, el Tribunal Europeo de Derecho Humano es un tribunal de revisión de última instancia, digamos, si se puede llamar así, y eso implica una tardanza. Pero, por ejemplo, nosotros hemos tardado 4 meses en resolver el tema en Luxemburgo, de los europarlamentarios, y hoy están todos ellos en sus comissions i en sus plenaris, no? Sí, sí, i treballant, i també a distància, que ens ho explicava també el Toni Comín, en un altre que va estar aquí amb nosaltres ara farà uns 20 dies. Més preguntes. El Josep, sense estat d'alarma o amb el control policial de la Generalitat, Puigdemont hauria pogut tornar a Catalunya? Quina pregunta. És mescla dos coses, perquè una cosa ha estat d'alarma i l'altra és el control policial. Sí. Yo creo que no tiene mucho que ver una con la otra. El presidente Puigdemont está bajo las condiciones sanitarias que ha establecido Bélgica. Claro. Y por lo tanto está en situación de confinamiento como estamos todos, ¿no? I de fet, Bèlgica ha sigut un dels països que també ha patit bastant la pandèmia, eh? No... Sí, sí. Què més? El sorprèn el Gonzalo Boye ara que sigui un personatge tan famós a Catalunya? No. No. Bueno, claro, estàs molt exposat mediàticament constantment, no? Representant a gent tan... un president a l'exili, tu, representar... Lo que siempre he dicho es que la cosa se va a empezar a normalizar cuando los abogados dejemos de protagonizar la información habitual en Catalunya, ¿no? Clar. Una altra pregunta directa, molt relacionada amb l'actualitat europea, és què farà l'Europarlament amb el suplicatori, si ja s'ho imagina o no? Vamos a ver, todavía hay mucho recorrido y el suplicatorio en todo caso no significa una entrega a España, significa simplemente que se puede continuar tramitando la euroorden. Nosotros en ese sentido estamos muy tranquilos y no estamos confinados en ese sentido. Home, la majoria parlamentària tot indica que sí que l'aprovaran. Veremos. Ah, eso es un ahí lo dejo. Ese es un veremos. Es largo y creo que no es solo una cuestión de matemáticas. Més preguntes. Aquesta és una mica d'humor, va, que em fa gràcia aquesta. Quin partit té més infiltrats del CNI? Eso a mí me lo enrostraron hace como 2 años y, sí. Y bueno, debo ser igual que las urnas. Clar, exacte. Això per si algú que no ho sap, segur que sí, perquè ho expliques també en el llibre, no l'últim, sinó a l'anterior, que et van acusar, bueno, va córrer el rumor i et van preguntar fins i tot si tu eres un agent del CNI, no? Quan vas començar a representar... Yo hablo con mis defendidos y muchas veces hacemos bromas, ¿no? Sí, clar. No queda otra. Més preguntes. Creu que la política europea tindrà algun dia sensibilitat pel cas català o seguirà defensant sempre l'estat espanyol pel simple fet de ser l'únic actor polític que reconeix? Yo creo que ya la está empezando a hacer. Basta ver la agenda de actividad del presidente y de Clara y de Toni y el tipo de relaciones que mantienen y yo creo que eso... A ver, nada se consigue de un día para otro, pero solo llevamos 2 años en esto, ¿no? Clar. Més preguntes. Mira, una sobre el jutge Llarena, que la justícia belga no va acceptar, no? No ho recordo massa bé perquè no, això no ho tenia al ment, però sí que sé que toca pagar les costes al Carles, o no? I els que no han... Bueno, no es que hayan perdido, pero con que no se ha aceptado, ¿no? Va por aquí, eso, ¿no? Lo que han hecho, ellos consideran que aplica la inmunidad de jurisdicción, es decir, que al juez Llarena no se le podría demandar en Bélgica. Ay, nosotros no. Tenemos que recurrir eso y estamos en plazo para recurrir y vamos a recurrir. Y eso tiene todavía un recorrido muy importante. Y en cuanto a las costas, claro, es que todos se han hecho una película de costas españolas. I estas són costes belgues. Vale, vale. O sigui que no són les xifres, suposo que... Més preguntes. Ens pregunten si pots posar-nos al dia. Aquesta pregunta, ara no sé si arribes tant a nivells d'expertesa, però pregunten sobre el cas del Julian Assange.
Si ens pots posar una mica al dia, senyor Boye, diu. Bueno, en estos momentos lo que está es el procedimiento de extradición en marcha en el Reino Unido. Él sigue en prisión provisional y es un procedimiento que puede marcar unas pautas muy importantes. Es decir, el Reino Unido ahí se está jugando también mucha credibilidad y yo creo que confío en que ese procedimiento salga bien. Tengo muchos amigos en esa defensa y creo que lo están haciendo un magnífico trabajo, ¿no? O sea, que es posible que no la extraditen en Estados Unidos, o sería la... Quiero creer, con la ley en la mano no debería hacerse. Vale. I torna a ser, per tant, una víctima de les manos negres? Bueno, yo creo que todo el caso de Julian demuestra que haya han habido una serie de irregularidades que han llevado a esta situación actual. Y lo peor de todo es que en el fondo se le persigue por revelar información que ha sido tremendamente útil para saber la cantidad de cosas que se estaban haciendo a espaldas de la ley o en contra de la ley por parte de Estados Unidos y de otros países. Clar. Clar. De fet, i el tema aquella de la famosa violació, que sona a pel·lícula de guió dolent, no? De hay que pillarle por algún lado y anem a dir que... No? Una mica... Bueno, eso lo hemos dicho nosotros muchas veces. Ahora el delito de moda para los políticos catalanes es la malversación. Uh-huh. Cuando no se ha movido un solo céntimo. En mi caso, el tema, me dicen que es blanqueo de capitales. Capitales, sí, a tú, sí. Como decía, cualquier día no van a acusar de pederastia, porque... Claro. Sí. A ver, mientras más escabroso sea el delito, más morbo da. Claro. Y más contrapones también a la opinión pública. Claro. Sin duda, lo que se trata es no solo de criminalizar, sino de destruir la persona, ¿no? Clar. No, i a més a més, sempre hi haurà la possibilitat, i veient com hi van, de que t'entri una unitat de la policia a casa i després que a casa, doncs, misteriosament, doncs, et trobin doncs, 50 quilos de cocaïna o que t'agafin i que te trobin, doncs, mira, precursors d'explosius i que realment els puguin portar ells i que te'ls col·loquin allà, perquè és que ens ho podem esperar absolutament tot, realment. Home, tu com a mosso, em sap greu, perquè sempre hi vaig, però... Podries entrar a una casa i deixar la bosseta allà? Home, aviam, realment, de poder, si fos una policia corrupta, ho podríem fer, perquè realment, per exemple, a Rússia, els policies el que te fan directament, doncs et paren pel carrer i et sancionen i això se t'emporten. I si els subornes, donant-los doncs, 500 rúpies o el que sigui, doncs et deixen continuar. Clar, realment, una policia corrupta ho pot arribar a fer. I una policia com l'espanyola, que acaba demostrant doncs, que des de les clavegueres de l'Estat fabriquen informes si en Xavier Trias tenia comptes o no tenia comptes a Suïssa, l'Artur Mas, ara el tema de la malversació de fons de la Laura Borràs, ens estan demostrant que són capaços de tot. Realment, què ens podem plantejar? Que si no troben prou una cosa, doncs que t'acabin col·locant una prova falsa per incrementar... per incriminar-te en una altra cosa. Eso lo hemos estado viendo una y otra vez, ¿no? Sí, sí. Y tú en tu propia piel, directamente. Sí, claro, pero además muchas veces en casos muy conocidos, lo acabas de dar varios ejemplos. Sí, sí. El Xavier Climent et pregunta, Gonzalo, i justament parlant de que si hi ha policia corrupta o un sistema, especialment el sistema judicial espanyol, que la transició espanyola no la va passar per sobre, el Xavier Climent pregunta, creu en la justícia, senyor Boye, o la seva lluita és per la injustícia? És una mica filosòfic, això, eh? Sí, yo creo en la justicia. Lo que me molesta es cuando no funciona como tiene que ser. Y como tiene que ser, no es como yo quiero que sea, sino como realmente tiene que ser. Es decir, no se trata de que me den la razón siempre, se trata simplemente de que tengamos la posibilidad de, en igualdad de condiciones, llegar a un órgano que de manera imparcial, sin otros intereses, resuelva conforme a derecho. Sí, nadie pide que le den siempre la razón, solo pido que no nos cambien la regla del juego, que no nos hagan trampas o que no presupongan cosas que no son. Clar, bueno, està clar que a Espanya és difícil, no? Per això dèiem també d'anar a Europa i que és el camí, no? El Xavi Pijuan, una pregunta un poco de distanciamiento, que això també està bé. I és una pregunta que m'interessa també, per conèixer una mica la cara humana també, no, del Gonzalo. Et pregunta el Xavi Pijuan,
Com desconnectes, Gonzalo, dels temes relacionats amb el dret o la política? Es pot desconnectar d'això o no? ¿O es sí. una cosa constante en la mente? Yo creo que si no sabes desconectar, entonces tienes un problema, porque entre otras cosas, lo que vas a entrar es en modo error. De hecho, muchas veces estamos en temas muy serios, pero soltamos una broma, o no sé, yo a veces estoy hablando con Pep Costa y le digo, mira, vamos a hablar de otra cosa y pasamos, o sea, y nos puede estar venciendo un tema, estamos ahí tranquilamente trabajando, pero eso implica que no hagamos comentarios de otro tipo. Sí, pero eso de ir a la cama, ¿no? Y darle el coco. No, perdona, cuando uno va a la cama, dos cosas, a una o a la otra, pero el trabajo no. Ah, bueno, I del que dèiem abans, del tema de ser tan mediàtic i conegut a Catalunya, et molesta, Gonzalo, quan vas pel carrer i potser la gent et para o et demana una foto? O et passa, primer de tot, i si et passa, segurament sí, et molesta? Jo crec que són dos. Depende si és en Madrid o en Barcelona. La reacció és totalment distinta. Sí? Has tingut algun susto pel carrer a Madrid o no? Bueno, no asusta el que quiere. Vale, pero evidentemente pues algún disgusto sí, claro que tenía, más de uno. Clar, i sobretot amb el tema, això imagino que fot més amb el tema de la família, no? Si vas amb la família, amb la filla o no, és més engorrós això. Pero pasa más habitualmente de lo que uno cree. Sí? Ostres, sí. Mare meva, i clar, a més amb la teva parella, que treballeu junts i que també ha treballat i ha defensat, me recordo que va intervenir aquí al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no? amb el judici del Torra. Si passa per detrás, que sepan que és ella, eh? Ah, vale. No eres com el Merlos, eh? No, aquí no hi ha nadie más que nosotros. Et volia preguntar, com has viscut aquest Sant Jordi, no? Perquè clar, ha sigut una putada per tots els que traieu llibre, en el teu cas és Assistant les coses, que traia, que anava, que, com molts altres autors, doncs anàveu a promocionar, i com ha anat això? Has pogut vendre una mica o no? Bueno, yo eso lo dejo en manos de mi editora, que yo creo que están haciéndolo muy bien, la gente de Roca, pero yo creo que lo que tocaba en Sant Jordi era lo que tocaba. Uh-huh. O sea, con cientos de muertes todos los días, pues yo creo que se ha hecho lo correcto. Bé, llàstima per això. I tu estàs a favor de que es celebri el juliol o no? Yo estoy a favor que se celebre cuando podamos celebrarlo. Molt bé. Creo que la gente tiene necesidades, una de ellas es la de esparcimiento, de un esparcimiento hasta en cierta medida colectivo, pero yo creo que tocará cuando toque. Uh-huh. Abans de, sempre per acabar el programa fem un petit joc, però encara ja queda alguna pregunta aquí en el tintero. Per exemple, la Lúnia diu, senyor Boye, si els ajuts promesos als autònoms expressats públicament pel govern no s'estan complint o no hi ha manera d'aconseguir poder fer la sol·licitud, es pot considerar publicitat enganyosa o com, imagino que deu estar en aquest cas, que és un autònom que no deu haver cobrat. Si cada cosa que dicen determinados políticos hubiese considerado publicidad engañosa, no forraban los juzgados. O sea, yo creo que lamentablemente son cosas que tienen que ver con la falta de seriedad de política, ¿no? Clar. Mira, la Eva Oliver pregunta, primer vostè va patir un escorcoll legal i un segon disfressat de robatori. I llavors la pregunta és, hi ha hagut algun robatori d'informació delicada que pot afectar l'estratègia de defensa dels exiliats o la seva mateixa? En mi telèfon. Que sí, o sigui, com que diu que, com que et van robar després, que si hi ha alguna informació delicada. Yo creo que lo han intentado, lo que pasa es que la estrategia de defensa está aquí. O sea, es que a mí no se me ocurriría ponerla jamás por escrito. Ah, sí? Ni en un tovalló, ¿no? Como aquí que fem aquí firmant el Messi. No, los análisis están por escrito, evidentemente, pero la estrategia de defensa, yo creo que es un absurdo ponerla por escrito. Los que la tienen que conocer la conocen y el resto pues la irá descubriendo de a poco. Bueno, pero también
Això tu tens avantatge perquè tens un cap molt privilegiat i deus tenir un coeficient molt elevat i deus poder aguantar molta informació, no? Perquè jo no seria capaç. Noms, fetges, números... Lo que no seria capaç de guardar-te-la. Segurament. Clar, clar. O sigui que realment, perquè estigui tranquil·la la Eva, és que si volen treure informació privilegiada t'haurien de sequestrar directament. Bueno, no demos ideas, ¿no? Ya, ya. Sí, no, no, ya era, es que... Si el problema está en la boca. Sí, sí, fatal. Perdó, no podem tallar. Xerres molt. Total, no et preocupis, Gonzalo, que el CNI ens està escoltant segur des del principi. Sí. Doncs mireu, Gonzalo, sempre per acabar el programa fem un petit joc, ¿vale? És un joc que es basa en una cosa que es diu password. No sé si vas arribar a conèixer aquest programa, que és que hem de dir-nos paraules, ¿vale? hem d'endevinar una paraula i jo només tinc tres oportunitats. Per fer-t'ho fàcil, imagina't que jo et vull fer... la paraula és xocolata, ¿vale? I llavors jo et diré marrón, i tu diràs, pues, jo què sé, cotxe, i jo diré dulce, i tu ja, con dulce i marrón, segurament diràs xocolata, ¿sí? ¿Vale? No, no hubiese dicho otra cosa, pero vale. Vale, però és el funcionament, ¿vale? Llavors, ara fem així, la Marina comença i tu, Gonzalo, adivines, ¿vale? Vale. I ara, Marina, t'envio, pot ser qualsevol cosa, una cosa, un menjar, una persona, pot ser qualsevol cosa, ¿vale? I tens tres oportunitats. Mies a mi la paraula, Sí, Marina, t'envio la paraula, ¿vale? I el Gonzalo l'encerta. Vinga, ja te l'he enviat. És una mica fàcil, eh? Però bueno, per començar, per escalfar motors. La tens, Marina? Sí. Vale. Ja? Sí, endavant. Juez? Sí, és fàcil. Ara el Gonzalo ha de dir una paraula, no? Sí, ara tienes que responder lo primero que te venga a la cabeza. Marchena. Ui. Sant Cugat. Llarena. Bien, ¿ves? Con dos palabras hem aconseguit que sapiguessis qui era. Vale, pues ara fem, és al revés, ¿vale? Gonzalo, com ho fem això? L'envio jo una paraula i l'ha d'encertar l'Albert, ¿vale? ¿Ho fem així? Sí, Gonzalo, va. Te mando en el WhatsApp, te mando la palabra. Vale. Vale, a ver. L'he encertat jo. Sí. ¿La tienes? Sí. Vale. Primera palabra. ¿Esa es la que quieres que diga? O sea, No. Él tiene que tienes que hacer que adivine esa palabra. No, no, vale, sí. Vale. golpes. Policía Nacional. Policía només. Espera. Ara te tiene que decir otra palabra perquè... per acotar. Barcelona. Golpe. Brimo. Molt bé! Quina mala llet, Gerard. Els teus companys. Bueno, coincidents laborals. Coincidents. No, val a dir que l'Albert no forma part dels agents de la Brimo, eh? No. I soc dels més crítics amb ells, que després rebo amenaces per Twitter de como te paremos en un control, prepárate por lo que te vamos a hacer, etc. Sí, ja tens bona teca. Però molt bé, Gonzalo, amb dues paraules, t'has sobrat una. Vale, ara, com ho fem? Albert, m'envies tu una a mi i la dansa a la Marina, no? Hauria de ser així? Sí. Vale, va, vinga. Però molt bé, eh? Per cert, el xat, que no us estic llegint, perdoneu, gent del xat, que a més avui tenim, portem molta estona amb més de 100 persones connectades. Estaven rient, la gent ha encertat al Llarena, eh? I també la gent deia UO, Guàrdia Civil, Ciudadanos, hi ha hagut més... Ciudadanos! Hòstia! Molt bé, tens la paraula? Sí. Me l'has enviat o no? Sí. Ah, vale, perfecte. I la Marina encerta, eh? Vinga. President. Puigdemont. No diré lo fàcil. Cabell.
sofa, sofa. Va, no et diré, no t'ho faré fàcil, eh? Tu, perquè pensis una mica. President, cabell, Lejía. Ah, Trump. Molt bé, sí. Donald Trump, perfecto. Molt bé, vale, Marina, ara t'ho torno a enviar tu i el Boye t'ha d'encertar la paraula, vale? Aviam, aviam si l'encerta. Ho hem fet així abans, no? És així, no? Hem jugat així. Sí. Vale. Sí. Pues, aviam aquesta paraula si l'encerta. Vale. Vinga, ja la tens. Aviam si el Boye te l'encerta. És difícil, però és de su campo. Això és una pista. Vale. Delito. Rebelión. Dinero. Que fàcil. Molt fàcil. Joder, que ho he fet molt fàcil. Són buenos, són boníssims. Sí, sí, ho he fet molt fàcil, eh? Vale, ara li envio el Boye i l'ha d'encertar l'Albert, no? Vinga. Aviam què palabra te puedo mandar ahora que sea así divertida. Aviam què faràs. Tu aquella más divertida. Eh? Sí. Exacte. A la seva ment és perversa, eh, Gonzalo, ja ho veuràs. Sí, sí, sí. Vale, ja ho sé, ja ho sé. Ja ho sé, ja ho sé. Estàs juntant les letres, meu. Sí, que me cuesta, eh. Vale. Estàs de rient molt, això ho pinta fatal. Heredera. Què has dit, okay, perdó? Heredera. Bona. La Leonor. Joder, però que fàcil, tu. Mira, con una palabra, això ja és el rècord màxim. És que eres malíssim. Sí, no, lo pongo muy... Ho he posat molt fàcil, ho he posat molt fàcil. Ara, a qui li toca? I acabem la ronda? Jo te l'envio a tu. Ah, vale, vinga. Muy bien, eh? O sigui, jo crec que és el rècord. Ningú fins ara, amb una sola paraula... És veritat que jo em pensava que seria més difícil, però no. Era bastant, bastant assequible, aquesta paraula. Vale, Albert, m'ho envies, no? Sí, a veure... espera, aviam. Ah, estàs pensant. Pensa, pensa. Tu m'ho fas a mi, no? Sí. La gent... Ah, mira, una pregunta és, on anirà el Girauta? Sí, bueno, el Girauta acabarà a Vox. A Vox, està molt clar, no? Sí, sí, sí. Ah, vale, ja la tinc, eh? Molt bé. Farmacèutica. Farmacèutica com a marca o com a persona, no pots parlar. Bayer. Independentista. Ah, Grífols. Molt bé. Molt bé. Bueno, molt bé. Pues hem superempatat aquí, tots amb tots. Bueno, Gonzalo, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Gràcies. Simplement, per acabar, com a pregunta així final, que sempre que és la que et deuen fer tothom i que... Quan tens alguna data per un retorn del president exiliat o no? O és aventurat, això? Yo creo que dar una fecha, imagínate, si no sabemos ni cuándo nos vamos a desconfinar. Bueno, ja, clar. I otra fecha que et deu preguntar la gent és celebrarem com Xile alguna vegada l'emancipació, la independència d'Espanya o no? Yo creo que sí, o sea, basta ver, miren, le vuelvo a recordar cómo fue el 28 de febrero, ¿no? En Perpiñán. Ah, sí, brutal. Es que nos parece hoy como que hubiese sido hace una eternidad, pero fue hace 70 y pico días. La manifestació més gran fora del o sigui, independentista fora de territori del Principat. Del Principat. Jo ni siquiera hablo del sud de la Catalunya, del sud dels Pirineus. De l'atmosfera que hi ha. Sí, no? I la gent que estava a l'autocar. Perquè tu, Albert, et vas quedar a l'autocar, no? No, jo vaig arribar... mira, vam estar parats a l'AP7 i vam sortir del poble, vam sortir a les 8, eh? I vam arribar a aparcar l'autocar a 3:15.
Imagina't. Vull dir, i amb un recorregut que normalment des del meu poble fins a Perpinyà trigues una hora com a molt. Sí, perquè ell viu molt, molt amunt, eh? O sigui, viu molt amunt. O sigui que... Bueno, Gonzalo, ha estat un plaer. Espero que t'ho hagis passat bé. Que hagis estat... Espero que hagis estat molt còmode i que t'hagis... pues, hagis... Allò que dèiem de distraure-se un poquito, no? Pues, també va bé. Marina, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Albert, moltes gràcies. A tothom del chat, moltíssimes gràcies per haver estat aquí. Heu sigut molts. A tot... No hem pogut llegir totes les preguntes, però he intentat llegir-les totes. Demà més. Demà tenim a la, Neu... a la Míriam Nogueres. Eh? Per tant, també serà interessant, sobretot després de la votació que hi ha hagut avui al Congreso. Per tant, ens veiem demà a les 10. Gràcies, Gonzalo. Fins la pròxima. Anem parlant i gràcies a tots. Adéu, adéu. 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 Vale. Adéu, xicades.